Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Good evening, Alejandro. How are you? Tiene, how are you? I'm Estoy glad to hear contento. you. ¿Cómo estuvo su día? Un Cansado. poco cansado, sí. Me imagino. Llegando, vengo ahorita, sentándome, abriendo la cámara. Ay, de verdad. Pero Sí. ¿usted vive a dónde? En Soyapango. En Soyapango, sí. En las Margaritas. De verdad, ¿por qué lado vive? En las Margaritas, no sé si conoces, aquí por el lado de Unicentro. Ah, sí, ya he ido. Ah, pues por ahí. Más Ah, qué que chévere. todo el tráfico más pesado. Lo bueno que, bueno, tu fila está algo cerca. Bueno, sí, vea, está por la Diana. Correcto. Pero siempre hay Correcto, pero. tráfico. Tiene razón. Ah, sí. No, man, que son las 8 de la noche. Ahorita venía de El Salvador del Mundo, de La Mascota hasta Soyapango. No tuve problema, pero de Soyapango, de la Plaza Mundo, para donde yo resido, ahí sí me tardé una hora y media casi. Ay, no, qué horror. Bueno, pero gracias, Alejandro, por su esfuerzo y estar acá. Vamos a aprender algo más este día para everybody también. Mis Torres, Sandra, Salazar, Cecilia, ya me pido permiso que va en el transporte. Fátima, Nancy, Jessica, gracias por unirse, my friends. Bears. A ver. Y el calor que nunca desaparece. Cabal. Estamos mal. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están las demás? Solo Alejandro, pues, va a participar en la clase. ¿Qué bar? Por lo menos por asistencia voy a andar puntaje y voy a pasar la nota. ¿Y qué pasó? ¿Cómo van con la plataforma? ¿La han llenado? Ah, fíjese que ahorita estoy en la plataforma en una, pues 414 creo que es. Ya no lo encuentro, no. No sé cómo llenarlo ahí porque me dice que responder lo más corto, sí o no, va, pero no lo encuentro. Okay, ya vamos a ver, me dice ahí qué parte es para poder ayudar. Ok. Elvia, bienvenida, ¿qué se había hecho? ¿Andaba perdida o andaba de parranda? Ah. Ay, es que De París. tengo mi familia aquí, he venido de Canadá y me toca llevarlos, traerlos. Estábamos fuera de San Salvador, me complicaron un poquito, pero Ay, me lo entiendo. No sé, está sí. perdonada. Regaña a esos muchachos, mire, han faltado a clases algunos ahí. Un montón. Se han descarrilado del Voy a bien. tener que iniciar otra vez. Mire, ¿cuándo empezamos el otro? Porque me llegó, creo que me llegó ya la notificación que me debo reinscribir. Nosotros terminamos el 22. El viernes vamos a tener clases, ¿se acuerdan? No voy a andar haciendo planes del Día del Padre. Bueno, el Día del Padre es sábado, ¿verdad? Pero no voy a andar haciendo planes porque vamos a tener clases, que Y sería el después del 16. del 22 hay un chance y luego entramos. Ajá, nosotros terminamos 22. Probablemente se iniciaría el 3 de julio ya. Probablemente, no sé, porque no manejo yo eso. Pero sí. Pero pueda que ya no estén conmigo. O pueda que sí. Pero siempre con la misma, con el mismo, ¿cómo Método. se llama? Sí, o sea, siempre, no es que termine ya el módulo No, no, no. que. Mira, bueno, fíjense que yo no tengo idea de hasta dónde llega INSAFOR con ustedes. No sé si es hasta un nivel avanzado o solo es básico. No sé, realmente no manejo esa información yo, pero les puedo averiguar. Se me pregunta porque
Y Mientras porque si no pendiente la de casa, dejan a usted, ¿y cómo vamos a entenderle a otro? si les Porque van a ya le... entender, no sé. No. Si les van a entender, saben, les voy a contar porque somos amigos, vea. Tuve un malentendido hace días, como les dije, estaba para otras academias. Y esa academia no es que pagara tan bien, pero yo renuncié a muchas porque yo soy de las personas que tiene gratitud. La gratitud está en mí y siempre ha estado en mí. Entonces, yo dije que no y le dije a mi jefe, le dije, mira, me ofrecieron otros proyectos. Incluso aquí no tomé más porque me afectaba con esas horas. Y no las tomé porque te agradezco a ti que fuiste el primero que creyó en mí como maestra y me diste las clases y todo. Pues fíjense que fue tan feo porque es como que yo les diga a ustedes, miren chicos, tengo un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Y muchos se encariñan con el maestro porque hay una conexión, ¿verdad? Tal vez porque sí le gusta la clase o por, no sé, ¿verdad? Pero hay una conexión de maestro-alumno y eso es normal. Entonces, uno de ellos interpretó mal mi mensaje y le dijo a mi jefe, y mi jefe tampoco, nada profesional, lo que hizo fue eliminarme de todos los grupos que yo tenía y dijo que si se querían ir conmigo, que se fueran todos y que no sé qué. Obviamente toda la gente estaba perdida, porque dijo, ella no ha dicho nada de eso, ¿verdad? ¿Qué le pasa? La gente estaba perdida y estaban enojados por lo mismo, ¿verdad? Decían, pero es que no le vamos, ni a usted le entendemos que es el dueño de la academia, ni a usted le entendemos su clase, la queremos a ella y que no sé qué. Entonces al final creo que por un tema de no llevarlo profesionalmente, por ejemplo, yo soy una persona bastante ética. Y yo en ningún momento me atrevería a robarle el proyecto a alguien, porque esto es algo hasta que se ve en la universidad y desde casa, ¿verdad? Si uno llega al éxito, no debe sobrepasar a alguien más para llegar al éxito, porque al final se cae rápido. En fin, la cosa es que de la nada perdí esas clases. Claro, no me asusta, porque realmente hay muchas oportunidades para mí en el ámbito laboral, pero imagínense. Entonces aprendí que no todo aquel que te sonríe, hay que confiar en esa persona, primero. Segundo, pues yo, incluso si ahí viene alguien y me dice, yo les puedo decir, no, no puedo darte clases porque no quiero problemas, ¿verdad? Yo creo que eso es innecesario, crear ese tipo de rivalidad profesional. Pero Y no también dar está. clases personales. Sí, daba, pero es lo que le digo. Ese chico, no sé por qué se enojó, porque la verdad mi idea nunca fue esa y nunca va a ser esa. Pero creo que se asustó de mi potencial y dijo, ah, no, ella me va a quitar a toda la academia. Y la verdad es que no, nunca ha sido esa mi meta, ¿verdad? En ningún lado en lo que yo he trabajado. Y otra cosa que les quería comentar es que también alguien, si ustedes se sienten capaces de hablar en inglés, por ejemplo, aquí hay unos que ya veo que ya están, que medio mastican más, ¿verdad? Que tienen menos pena. Se me ha venido una oferta de Estados Unidos para servicios profesionales, o si ustedes saben de alguien. La paga es $500, pero son $500 líquidos. Y no se hace como gran cosa, ¿verdad? Y es un horario de 8 a 5 de lunes a viernes, si no me equivoco, sí. Entonces, de su casa, si ustedes tienen a alguien que les pueda interesar, me mandan el currículum y yo los mando para que los entrevisten. ¿Para qué puede servir esto? Para que aprendan a hablar, ¿sí? Para que escuchen la gente cómo habla en la realidad, que hablan bien rápido, que pronuncian mal y que se quiten el miedo, etcétera. Porque no es como un call center, ¿verdad? Que van a hacer un montón de pruebas. No, van a hacer una entrevista. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren intentar o tienen a alguien, con mucho gusto paso el currículum. Y esas son las noticias hasta ahora. Ahora sí, nos vamos a concentrar en la clase. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Ya los voy a Bien. regañar a los que no han venido. Ya los vi. Bien, déjenme compartir. ¿Han avanzado en la plataforma o no?
Sin mentiras, ¿verdad? Sí. Vaya, Nancy, como usted ha avanzado, léame por favor this objective. In the class, you will learn clothes, vocabulary, particularly, Particularly. particularly, Muy bien. clothes which you wear for y And for leisure. and for leisure. Muy bien. Vamos a ver. Un segundo. Estamos. Quiero ver, eso vimos ayer, si no me equivoco. No sé si les quedó claro o les gustaría verlo otra vez, el video del Present Continuous. Les mandé unos videos, lo vieron. Sí, yo lo que quisiera No, dicen entender un así. poco, yo lo que quisiera ver un poco, entender un poco más sería eso lo del wear. ¿Cuál? ¿Cómo así? Allí acaba de leer la compañera lo que puso. No Es sé que si me lo será puede de poner. Klaus, espéreme. Ayer, bueno, Alejandro, usted estaba, pero creo que estaba ocupado, ¿verdad? Trabajando y en clase. Correcto. Vaya, yo mandé dos videos en WhatsApp. ¿Lo vieron o no? Sí, yo lo vi. Sí. El bien, no. Vayan a ver, porque yo no voy a andar explicando otra vez. ¿Saben cuál vean? El que es más corto de Mr. P. Que es un frijolito que sale explicando. Sí. Ah, sí, ese ya lo vi. Vaya, explíquenos, como sea, ¿no lo vio? Explíquenos. De verdad, no estoy bromeando, si usted Se lo puede. decía en unas oraciones, como es lo que estaba usted explicando. Y nos mostró como verbos que no se pueden utilizar, como en el ING, que sería el needs, el dislike, el Ajá, like. verbos como de emociones, ¿verdad? Por decirlo así. Ajá, porque hay otras como maneras para decirlo, algo O así. se deja igual el verbo, o se Ajá. deja igual el verbo, no va a Ajá, se deja cambiar. igual, pero en tercera persona, por ejemplo, el need. Muy bien, entonces, el present continuous, ¿qué dije que era ayer? Algo que Yo está creo que pasando sería. ahorita. Ay, las dos amigas, qué bárbaro. Qué competencia, amigas y rivales. Mentira. Quiero ver, dígame Jacqueline y luego me dice Leslie. Ah, son acciones que están pasando ahorita. Pues esa es una, vea. Para que la diga la otra, la Leslie. Muy bien. Ahora Leslie. Leslie, apúrese, pues. Díganos. Se trabó. Ahí está, ya volvió. Ay, Dios, pues ese Twitter. Qué mala. Es que está fallando el. No sé cuál tienen ustedes, pero el mío está malísimo. Adriana, quiero ver si se acuerda la clase de ayer. Yo sé que estuvo presente. Madeline, Fátima, Jessica no recuerdo si estuvo ayer. Sandra Salazar, sí. Karina, Stephanie, sí. Mándenme un ejemplo todo de lo que estuvieron ayer del Present Continuous al chat. También Miss Torres estuvo presente. Elsie, Manuel. Pero Manuel se me escapaba por ratos a ver la novela, venía, se escapaba. No, Lick, es que ayer tuve problemas con el Inter, se me caía y se me salía la transmisión y me volví a meter y así ¿Verdad? estuve toda la noche. Sí, ya me fijé. Muy bien, vaya Manuel. Entonces, envíeme un ejemplo de lo que, bueno, es lo que escuchó. No sé si tiene alguna duda. Cecilia, hola, por fin viene usted. Ya la vi, ya no ha estado. Apúrense pues esas oraciones. Baja, Acá. Adriana, Jessica is watching TV. Hola.
Hola Cecilia, ¿qué iba a decir? Toda cansada y sudada, le dije. ¿Por qué usted viene al Tengo. gimnasio? Está horrible. No, qué gala. No voy. Ah, pero lo más genial. Ay, sí, está haciendo calor, tiene razón. Sí. Vaya, pues. Gracias por venir, más le vale. Dice, I'm talking. Sí, es cierto. Él sí, usted está hablando ahorita. Ahí con su novia. Jessica is watching TV también. Está bien. You are listening to music, Jacqueline. Muy bien. She is our sister. Muy bien, Manuel. Pero, Manuel, en este caso sería una acción que usted, que alguien o usted está haciendo en ese momento. Ese es el present continuous. Samantha is sleeping. Por eso les decía ayer, hicimos un juego que, what is your mom doing right now? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo tu mamá ahorita? Y ustedes empezaban a decir, my mother is sleeping. Porque usted la veía o se suponía que su mamá estaba durmiendo. Hasta dijimos mentiras, ¿verdad? Mi hermana, y usted ni tiene hermanos, está comiendo, decían unos por ahí. Maylin dice, my mother is cooking. My mother is sleeping. O también decía el video que les mandé que se trata de oraciones o sí, a futuro. ¿Se acuerdan? Que decía, tomorrow I'm going to the gym, ¿verdad? Es un futuro cercano, ¿verdad? Y obviamente usted va a ir al gimnasio mañana. Oh, I'm going to work tomorrow. Que mañana va a ir a trabajar y eso es obvio, ¿verdad? Todos vamos a ir a trabajar mañana. Ese es el present continuous, basically. Vamos a seguir, creo que hay unos ejercicios por acá, si no me equivoco. Dice, look at the pictures and input the correct answer in black. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotations. Follow the examples. My name is Claire. I'm wearing a green. Ay, no, yo no quiero leer. Quiero ver, ayúdeme por favor, Nancy. Follow the example. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Bárbara, muy bien, Elvia. Wearing high heels too. Or I am wearing high heels too. Ok, lea las instrucciones, Jessica Asensio. Quizá en español, se la dejé ahí bien. Muy chido. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Algunas oraciones deben ser negativas y otras afirmativas, dependiendo de la foto. Ok, sigue el ejemplo, Jessica. ¿Qué más, Jessica? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too, or I am wearing high heels too. Muy bien. Entonces dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Y aquí sería. Am Ar, ar. No, sería am porque es primera persona y yo. Wearing. Pero muy bien, Alejandro. Pero recuerde que el am, o sea, el I Sí, siempre va a ir con el am toda la vida, de aquí hasta que se mueran los dos. Muy okay. bien. It's raining, dice. But am, lo mismo, ¿verdad? Pero aquí lo está vistiendo. Estos muchachitos están vistiendo un raincoat, o sea, como un abrigo, ¿verdad? De lluvia o no. No. Entonces, como dijéramos, I am not
wearing. Sería I am not wearing, ¿verdad? Porque no tienen. It's very sunny, but they. They are. Creo que siempre estoy hablando de la foto de arriba. It's very sunny, but they Are not. are not wearing What? sunglasses. Y aquí se lo lleva el viento, dice, Phil is wearing a suit today. He, ¿qué? Él está. He is wearing. He is wearing. Vaya, muy bien. But he Is not waiting. He isn't. Oh, he is not. is, he is not wearing. Yo no sé, ahí vean cómo sale. Luego dice, it's cool today, but Cari isn't wearing a coat. She's waiting. She's wearing. ¿Y está usando botas o no? Isn't. No. She isn't. She isn't waiting. También, she isn't or she's not. El isn't es la contracción. Va a salir mala porque así sale. Vaya, pues pongamos que molesta a usted. Pero quiero ver, pero con apóstrofe, ¿verdad? Y a saber si va a salir mala porque está escribiendo en mayúscula. Pero es que si Ah, no, no lo van a poder ver. Ok, entonces aquí, ¿qué sería? She is. wearing. Sneakers, como zapatillas, ¿verdad? Ay, no, ¿y qué es aquí? Es sí y solamente tiene que ir is wearing. Ah, sí, cierto. I'm No lo he hecho todavía, pero me acabo de fijar. Salimos bien. Ok, ¿tienen alguna pregunta de momento? No. Madeline, Adriana, Sandra, Leslie, Manuel, Karina, and the rest of you. Yo una pregunta, eso no entiendo bien el wedding. El wear Usando. es el vestirse, la acción de vestirse es un verbo. El verbo normal se escribe así. Uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Se escribe así, wear. Pero aquí como está en continuo, ¿verdad? Que es algo que llevan puesto, que lo estamos viendo ahorita en las imágenes. Entonces es wearing. Se le agrega el ing al final, que son estas tres. Sería como portando, por decirle Ajá, algo. o vistiendo. Ah, ok, está vistiendo una chaqueta, está vistiendo guantes. El wear significa el vestirse. Nada más eso significa ese verbo. O traer puesto, por ejemplo. ¿Entendido? Entendido. Sí. Entonces, Bye. para cualquier acción solo tengo que ponerle I el ING. Sí, pero por eso mandé un video donde hay unos verbos que no puede usted ponerle ING. ¿Cómo los va a identificar? Pues estudiándolo y aprendiéndose de memoria cuáles usted no les puede poner ING. Hay algunas pistas, ¿verdad? Y esas pistas que di son, por ejemplo, los de los sentidos, ¿verdad? La vista, el saborear, el olfatear, esos no. También otra pista sería los de sentimientos. Por ejemplo, love no se puede, need de necesitar tampoco. No puedo decir needing, ¿verdad? Needing, I needing. Eso no existe.
Y les comentaba también que mucha gente en el mundo, pues lo ocupan, incluso hasta empresas multinacionales, en su publicidad agregan este tipo de verbos de esa forma mal escrita. Pero no es que porque ellos lo digan esté bien, sino que es ya, es como es algo que callejero, ¿verdad? Que nosotros como humanos transformamos el idioma. Vamos a ver. Ok, vamos a seguir. Manuel López, por favor, léame el objective. By the end of the class, you will be able Able. the from yes, no question in the present continuous tense. Okay, in the present Tense. continuous tense. In the present continuous tense. Muy bien. Gracias, Manuel. Vamos a ver, entonces aquí vamos a hacer las yes, no question, ¿verdad? Con el present continuous. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form eat. Progressive form. Are you eating dinner? Eating. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should. Tú estás comiendo. Okay, copien esas esa fórmula, por favor. Are, o sea, primero va el verb to be, dice aquí. Ya tenemos claro que es el verb to be, ¿verdad? Son estos, nada más. Are and is. Luego los sujetos, ¿verdad? Tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, alguien. Luego está el verbo, que aquí está usando wearing, que es el que hemos aprendido hoy. Y el eating, de comer, ¿verdad? Eating. Comiendo. Eating. ¿Sí? Y el complemento, que es pues lo que la acción que está haciendo el verbo, ¿verdad? El complemento del verbo. ¿Entendido? Es como que yo les dijera ahorita, are you studying? Le digo, Nancy, are you studying tonight?
Yes, I Cannot. am. Yes, I am, Bárbara. Y si no, ¿cómo dijera? No, I'm not. Okay, Elvia, are you eating? Mire la Elvia, ¿cómo está hablando ahí en caso de eso? Él sí, are you eating? No, I'm not. Eso, muy bien. Ahora bien, pregúntele usted, Elsie, a Elvia. Are you study right now? Yes, I am studying. Muy bien, Elvia. Ahora usted, Elvia, pregúntele a Jacqueline Zavala. Jacqueline, are you, siga esto, are you studying, are you studying English, dígale, o French, entonces le voy a decir si sí o no. Are you studying English? No, I am not. No, I am not. Yes, I am. Muy bien, ahora usted, Jacqueline, pregúntele a su amiga Iniesta, creo yo. Iniesta. Se salió la bandida. Ok, a Madeline Mazariego. Are you waiting a suite? Eso. Yes. Yeah. Yes, I am. Yes, I am, sería. Yes, I am. Ah, ya ve. Vaya, Madeline, ahora usted pregúnteme a mí. Are you eating dinner? Are you eating? Eating dinner? No, I'm not, unfortunately. Porque sí quisiera estar comiendo ahorita. Pero no. Gracias, Madeline. Ok, any questions so far with this? ¿Anotaron la fórmula? Por favor, escriban, porque si no, a uno se le olvida. Al menos que usted tenga en la mente de Einstein y no se le olvide nada. Pero si no, se le va a olvidar. ¿Sí tomaron nota? Yes. Y Nancy solo se ríe de cómo no anda, no está escribiendo. No, pero tomé un screen para después pasarlo. Ah, vaya, qué moderna, Bárbara. Muy bien. Entonces, vamos a seguir leyendo. Karina, ¿me ayuda, por favor? Can you please help me? Yes. Instruction. Look at the image below and answer the question with short answer. Vaya, ahora en español, porque usted aquí es traductora, ¿ver? Entonces tiene que explicarle a su compañero. Instrucciones. Observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con, la res con respuestas cortas. Muy bien. Entonces tenemos aquí a Beth, a Nick, a Anita, a Johnny, a Bruce Lee. Ok. Entonces dice, ¿Is Bruce wearing a light green jacket? ¿Qué piensan ustedes? Yes, he is. Yes. Entonces ponemos yes. ¿He qué? Yes, he is. Bárbaro, muy bien. Entonces dice, ¿Is Nick wearing sunglasses? Este es Nick de este bichito. Yes, he is. No, he's not. ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? No, he's not because they are. Es que no son de sol, vea, pero sí tienen glasses, pero no son de sol. Pero no son de sol. Entonces sería no, he is not. No. Muy bien. Is Beth wearing? Ay, lea, Cecilia, usted, por favor, la tres.
Is Beth wearing a purple jacket and pants? ¿Quién es la Beth? Yes. Yes, she is. Okay, y vamos con John. Este es John. Mírenlo, visualícenlo. ¿Y qué dice John, Alejandro? Is John wearing blue jeans? Wearing, perdón. Muy bien. Is John wearing blue jeans? Excelente. ¿Está diciendo azul, sí o no? Yo no lo veo azul. Está mal. Entonces, ¿cómo sería? No. No, he is not. Vaya, es, quiero ver, ¿quién me ayuda a leer? Elsie, lea la 5, por favor. Can you please read number 5? Is Anita braiding a yellow skirt? Anita, está aquí, ¿ve? ¿Qué? ¿Y entonces, yellow o no? No, she is not. No, she is not. What is the meaning of skirt, coach? Falda. Falda. Ay, no, ¿y por qué no salió mal esto? Ay, tiene que estar en contraction. Ya ve que le dije. Porque a mí no me gusta escribir en contraction. No sé por qué. Vaya, ve, ahí está. Y tómenle fotos para que vayan a hacer la copia allí. Vaya, vamos a ver qué sigue aquí. Dios mío. Vaya, ese es el just no question. Yo creo que vamos por section 4. Vamos a ver. Está cargando, un segundo. Vaya, entonces, entre ustedes pueden hacerse preguntas así. Are you? Pero eliminemos los verbos que ya no sabemos, como estar, eating, watching. No quiero esos verbos. Esos verbos no los quiero. No quiero eating, no quiero studying, no quiero watching, estoy aburrida. No quiero sleeping. Ni cuál es otro. Solo ese. Esos no pueden usar. No pueden usar. No creas que es lo que pueden usar. No pueden usar. Así que vayan a buscar otros y hacen las preguntas a sus compañeros, por favor. Van a tener un minuto a partir de hoy. Espérense. Tampoco playing. Ah, mentira. Vaya. Le van a preguntar, yo voy a decir a quién. Así que formule su pregunta y vamos a tener un minuto a partir de ahora. Qué galán, ya vamos por la section 5, the last of this. Diecinueve, 18, 17. No quiero meterles presión, ¿verdad? Pero ya está acabando el tiempo. 12, 11, 10, 9, 8. Dije que le iban a preguntar aquí. Dejen de estarlo mirando en el chat. ¡Qué bárbaros!
Muy bien, vaya, Miss Torres, pregúntele por favor a la muchachita que ha faltado a clases, que es Cecilia. Hágale su pregunta. Solo ayer. Qué bárbaro. ¿A quién le voy a preguntar? A Cecilia. A Cecilia Lem. You are running. Nombre al revés. Are you? Ah, are you running? Are you running? Vaya. Muy bien, está bien, Miss Torres. Ahora hágalo con más amor, vaya. El no existe, no es muy pronunciado en el idioma. Entonces vamos a decirlo, are you running? Are you running? Muy bien, ya vio la diferencia. Are you running? Vaya, Cecilia, contesta. No, I'm not. Muy bien, buen trabajo. Ahora usted, Cecilia, haga su pregunta a Nancy, Liliana. Nancy, are you dancing perreo? Yes, I am. Yes, I am. Eso, that is the attitude. Muy bien. Entonces, Nancy, pregúntele usted a Manuel López. ¿Está en mute? Qué bárbara. Are you swimming? Manuel. Ajá. Yes. Junior. Teacher, what did you say? ¿El qué? How do you say qué? How do you say qué? ¿Me lo escribe? Tal vez le puedo escuchar mejor. Vale, vamos a hacer un juego porque aquí nos gusta jugar, ¿verdad? Y que pongan atención. Entonces, envíenme cinco verbos, pero menos los que acabo de poner ahí que no quiero que me lo pongan. El último que los envíe tiene reto. Ya, your time is come. You live in for life. Mándenmelo juntos, no me vayan a estar mandando ese desorden que también los pongo en red. Aunque los he mandado. Vaya, concéntrense si quieren, no sé qué vayan a hacer, hagan un rito ahí, un ritual, pero mándenme. Miren la Adriana, qué bárbara. Vamos a ver. Vaya, la Adriana es la primera. ¿Cómo se decía en Salvada? Así se decía en el programa. Bueno, ella es la primera salvada de esta noche. Adriana dice, boring, driving, buying, learning, drinking. Bárbara, muy bien. Elsie, make... Pues sí, pero ahí no está en ING, están mal, el sí, adiós. Mentiras también. Karina, cook, drink, paint, listen, and wash. Nancy, me dice spin, sing, dance, take, drive. Ya le voy a quitar el drive también. Madeline, drink, swim, have, make, and go. Elvia, talking, cleaning, jumping, thinking. 1, 2, 3, 4, me debe uno. Me debe uno, Elvia. 1, 2, 3, 4, ahí. Cecilia dice, listening, dancing, drinking, Washington, que saber qué es. Driving, going, having.
El having Cecilia no es. It depends of the context, pero no se, pero having como verbo no se puede usar, ¿sí? Pero sí es dependiendo del contexto que podemos decir. Having, for example, at the beginning of this class, I said, it's a big pleasure having you here. Es como un placer tenerte aquí, pero aquí. No funciona como verbo. Como verbo. Learning, running, calling, swimming. Carlos me debe ahí uno, uno, dos, tres, cuatro, me mandó. Carlos Alberto. Cecil, el autocorrector. Watch, breaks. El watch tampoco está eliminado, así que me debe dos verbos ahí, Fátima. El eating también no lo tomé en cuenta porque dije que ya estoy aburrida de ese verbo. El drink tampoco. Wish, live and dream me debe. Manuel López me debe. Uno, dos, tres, cuatro. Dos me debe. La Jacqueline va a reírse. El chiste estoy contando yo. Alejandro, dancing, working, cooking. Alejandro, ya mandé el otro, ya mandé el otro. Ya vi, listening. Jacqueline, taking... Me pregunta, ¿está bien yo lo que he mandado ahí así? Sí, dancing, working, cooking. Sí, está bien. Quiero ver, Jacqueline. ¿Y quién no los había mandado? No, no porque la... todos estaban mencionados. Ya estaba esperando que mandaran los que no. Vaya, ¿qué más falta? Leslie, ¿verdad? No. Ay, no la tome en cuenta, usted ni está aquí. Mire esta muchachita. ¿No los ha mandado Leslie? Fátima, sí. Vaya, levanten su manita, lo que estaba mencionando ahorita, quiero ver. Pero su manita virtual, ve, así ve. Así la van a tener, ¿ve? ¿Sí? Su mano virtual, no su mano, de verdad. Lo voy a ir mencionando, espérense. Dios guarde. Vaya, la primera sería Adriana Vega. Ya es la primera salvada de esta noche. Téngalo, Adrianita, por favor. Elsie, la segunda. Karina Stephanie, la tercera. Nancy Liliana, ¿dónde está? Dios guarde, no la veo. Ahí está, muy bien. Madeline, Madeline, Madeline Mazariego. Es la siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Elvia, la salvada de esta noche, equipo. Cecilia, la siguiente. Que pasa al siguiente nivel. Carlos Alberto también ahí salvado. Quiero ver. Quiero ver. ¿Y Jacqueline? Espérame. Es que yo creo que la Jacqueline se va a quedar de último por andar ahí esperándolos. Carlos Alberto Fuentes, ya lo mencioné, ¿verdad? Cecilia dice el autocorrector. Qué bárbara. Fátima, ¿estás ahí? No, se fue esta muchachita. Manuel. Manuel López. Quiero ver a Alejandro. Su mano virtual. Jacqueline, su mano virtual. No sé cómo levantar la mano virtual. Vaya, pero ahí, quiero ver del teléfono, está, vea. Sí. ¿Cómo les aparece en el teléfono, muchachos? Que yo no sé. Explíquenle aquí a... Reacciones. En las reacciones. Ahí aparece arribita. A la par del icono de chatear, ajá, está reacciones, que es una carita. Ahí le da y está la manita. Dice levantar mano o bajar mano. Ah, ok. Así. Ah, permítame. ¿Ahí? ¿No? ¿Sí? Ahí, sí, está. Ahí está.
Bárbaro. Vaya, los gracias. Últimos, lastimosamente, ¿verdad? Yo no quería escogerlo, fueron ustedes los que escogieron. Y va a ser Leslie y mi amigo Manuel. Aplauso para las víctimas de esta noche. Muy bien. Vaya, ahí vean cómo se comunican en WhatsApp y van a hacer una historia los dos. Por ejemplo, usted, Leslie, vaya, inventen, ¿verdad? Le dije que aquí esta vida se trata de inventar. Así que quiero que digan, inventen algo de ahorita. Por ejemplo, I am Kaina Palacios. I'm teaching classes today. And my mother is cooking the dinner. My daughter is playing with her toys. And my father is reading the newspaper. And my students are making their homeworks because they lose the challenge. Esa es mi historia. Ahora quiero que hagan la de ustedes, por favor. Manuel y Leslie van a tener 2 minutos a partir de ahora. Van a tener un cuaderno en el WhatsApp, no sé a dónde, pero escríbenla y me la van a decir. ¿Entendido? ¿Entendido, equipo? Ok. Va, Manuel. Sí, va. La Tati ni está aquí. Cállate, vos, mi internet está fallando. Meque. Vaya, amigas y rivales. Attention. Leslie, haga la tarea para que vea a su amiga. Que sí. ¿Tiene que ser una historia individual o una historia en conjunto? Mejor individual para que no se vayan a trabar ahí. Vaya, pero apúrense porque no voy a estar aquí toda la noche. Les voy a poner ahorita el... ¿Cuánto tiempo les damos, equipo? ¿Jurado, calificador? 30 segundos. No, tampoco. O sea, sí, qué bárbaro. 2 minutos está bien. Creen. Vaya, 2 minutos a partir de ahora, ya. Y los demás, chambremos, vea, porque estamos libres de tareas. 2 minutos, everybody. ¿Qué fue lo que dijo al principio de la llamada? ¿Quién está hablando? Jacqueline. Ya bajen la mano. No, nada, que... Ya me dolía. Me despidieron solo por decir que iba a hacer un proyecto de clase para creer. Pues sí, pero no con ellos. ¿Cómo que necesito? No los necesito. Y bien enojado. Pero bueno, así es la vida. Pero sí se consiguen mejores cosas a veces cuando uno no se lo espera. Sí, pero va a creer. Yo no dije que... Incluso les dejé claro, ¿verdad? Porque obviamente es una academia donde están pagando. Entonces yo les dije, se los digo porque no les quiero romper el corazón y solo desaparecerme y ya, porque eso los he traído desde básico a ellos. Entonces se los hice como un comentario. Y no sé quién viene y le va a decir al jefe, se lo dice mal, y viene el jefe que es más... No quiero decir una mala palabra. Bueno, ni una mala palabra sería, pero es más loco. Y sí, viene y toma una decisión apresurada, prepotente, sin preguntar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final la gente se enojó porque dijeron, ella nunca nos ha dicho nada de eso, ella ni siquiera dijo eso, nosotros no sabemos nada, y no aceptamos que no nos dé clase ya. Así que, vaya, estamos listos. Manuel. Tati. Ya, dígame. Tatiana.
Y la Tatiana se fue. Ay, no. Mañana le pasa a usted Inter, Jacqueline. O que se vaya a su casa, diga. Aquí en mi casa va a estar. Cabal, así vamos a hacer. Manuel y Manuel también se fue. Yo creo que los dos se salieron. Vayan a escribirles al chat que se apuren. En WhatsApp. Ok, está más que claro ya el present progressive cuando lo vamos a usar, ¿verdad? Todos los verbos Dígame. Normales. ¿Qué les parece si empezamos ya con eso de no, aprendernos no, verbos? No, aquí estoy escuchando. Sí, Manuel, no lo veo. Creo que tiene mal el internet. Apague la cámara y solo deje el audio. Tal vez eso ayuda un poco. ¿Será que se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya, Manuel. Sí, solo que no sé cómo empezar, solo digo, I am a student in English, my mother is dance. My sister is a acting and my brother a student. My brother is studying, sería. Ajá, is studying. Sí. Muy bien, Manuel, buen trabajo. Ahí solo Tatiana sí. Que nos abandonó en este mundo. Ahí sí, ahí viene, Leslie, vaya, apúrese, Leslie. Hi, my name is Leslie. I am alone and my cat is playing. Solo eso. Es que lo hice en la carrera y estaba más preocupada por entrar a la clase. Ah, y quería agregarle en el my boyfriend is cooking a lunch. La quería poner para mañana, pero no sabía cómo poner para, solo el tomorrow. For tomorrow. Sí, sería for tomorrow. Y yo no lo quise poner así por miedo. No, ya ves, por miedo uno pierde muchas cosas en la vida. Muy bien, bueno, hemos llegado a the end of this class. Vamos a hacer algo para ustedes y para su bien, ¿sí? Vamos a aprendernos tres verbos. Miren que no soy exigente, porque en otras academias yo pido 10 verbos diarios y 10 palabras nuevas. Pero aquí voy a ser más menos tóxica, porque sé que todos trabajan muy duro, así que vamos a hacer así, vea. Vamos a poner, por ejemplo, se me olvidan de esos verbos que ya los tienen ahí repasados como mil veces. ¿Cuáles eran los verbos que ya no quiero que digan? Eat, watching, esos no los quiero, ni me los voy a mencionar. Eating, and sleeping, and driving. Y cooking tampoco, eso ya lo saben. Ya no me estén mandando eso ni los vayan a mencionar ahí. Después de esos verbos, hay una infinidad de verbos que ustedes van a aprender. Así que necesito cinco verbos, no, tres les dije, ¿vea? Tres verbos. Será pecado que no se los aprenda para mañana, todos los que están aquí. Pero esos verbos me los manda a mi WhatsApp, ¿sí? Todos ustedes a mi personal, porque así voy a ir viendo quién los mandó. Nada que ahí en el grupal, porque ahí se me va a perder. Entonces yo voy a decir, cuando nos vayamos, ya terminemos la clase, voy a decir, a ver el número con terminación 70-72, y va a decir, Alejandro, es mío. Vaya, Alejandro. Dígame los tres verbos, viendo el techo, ve. Y Alejandro me va a decir, reading, talking, and dancing, ¿ok? Entonces, vaya Alejandro, adiós, ya se puede ir. Y me van a decir tres nuevas palabras. Por ejemplo, me van a decir table. No sé, quiero ver. No me van a decir, ese es un ejemplo, pero no me van a poner cosas que ya saben. Table, cell phone y computer.
Por ejemplo, pero no vayan a usar ese porque ese ya se la sabe. Quiero palabras nuevas, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, cuando yo vea sus palabras, le voy a decir cómo se dice mesa en inglés. Y usted como las hizo, ¿verdad? Y se las aprendió, me va a decir tape. ¿Cómo se dice teléfono? Y se va a decir cell. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Entendido. Vaya, y tres palabras. Así que va a ser un pecado si no se las aprende para mañana todos. Y me envían todos esos tres verbos y tres palabras a mi WhatsApp. Y se presentan, ¿verdad? Porque yo no sé ni fotos tienen o tienen una foto de una rosa. Me pone Jacqueline Zavala, amiga y rival de Leslie, mis tres verbos y mis tres palabras. Y así todo, ¿entendido? Bueno, un gusto, everybody. Thank you for joining. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Good night. Good night. Bye.